Hola, ¿qué tal amigos de Cuarto Poder MX? El día de hoy tenemos a dos invitados especiales aquí en TVO Deportes. La primera es Regina Sirvent y también tenemos a Paco Ablanedo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya contando las horas para esta segunda fecha de la NASCAR PIC México Series. ¿Cómo estás? Hola Toño, la verdad estoy muy emocionada de llegar aquí a Chiapas, que definitivamente es una de las carreras más emocionantes y más difíciles que tenemos esta temporada. Y obviamente, pues me encanta llegar a Chiapas porque siempre me siento muy apoyada por toda la afición. Ok, Paco, de igual forma, haces tu debut aquí en Chiapas. Cuéntanos también cómo te sientes. Pues sinceramente estoy muy contento aquí con el debut, está increíble. Sinceramente, admiro el trabajo que están haciendo todos mis familiares y sobre todo los mecánicos, el equipo, etcétera, ¿no? Me han contado que la pista está muy resbalosa y que, pues, antes de que entren los coches a rodar y así, pintan la pista de negro. Perfecto, bueno, ellos dos son integrantes, mencionar a la gente, de Dynamic Motorsport. Van a estar compitiendo en el campeonato FB Bond Michael Strokes. Platíquenos cómo va el campeonato. Vamos a empezar contigo, Regina, y después vamos contigo, Paco. Claro que sí. Pues apenas es la segunda fecha, creo que va a ser una de las más emocionantes, porque el óvalo no es tal cual un óvalo como tú te lo imaginas, sino que es como una D. Entonces, si pones la primera curva en dos partes, saliendo de la segunda parte, como que se te cierra un poquito la curva. Entonces, eso es una curva en la que tienes que pues, tiene una tecniquita para que no le des al muro y seas más rápido. Como decía Francisco, es una pista muy resbalosa al principio porque le ponen un sellador. Entonces, en lo que empieza a agarrar, pues, o sea, para que se, en lo que se calienta la pista y todo, pues el primer hit realmente es muy, muy, muy resbaloso, pero pues hay que echarle galleta. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del coche del cual manejas con la camioneta número 10, ¿cierto? La camioneta número 10 de Bon, Meretti, Lucchici y Philip 66. Perfecto. La van a reconocer fácil porque muy es la fácil, rosa. Por los colores. Perfecto. Y bueno, platícanos también qué es lo que esperas, Paco, de este óvalo en forma de D, ¿no? Que como dice aquí Regina. Pues, o sea, espero que acabemos con buenos resultados, ¿no? Yo quisiera un top 10 y sobre todo terminar con la camioneta completa, ¿no? Perfecto. La semana anterior estuvieron en donde nace el equipo, en San Luis Potosí. Platíquenos cómo se prepararon, qué es lo que hicieron en su estancia en este estado y pues cómo vienen aquí a Chiapas también. Pues realmente fuimos a San Luis Potosí a repasar algunas reglas básicas para esta carrera, como es el cambio de llantas, ya que va a ser algo muy importante qué tan rápido lo hagamos, porque ha habido situaciones en las que vas en último lugar y te sacan en primero, o que vas en primero y sales en último. Entonces realmente ahí es un trabajo en equipo, de que tú estés al pendiente de que ya te bajaron del gato y ya te hayan cambiado la llanta, de que el equipo esté listo para ponerte la nueva llanta. Entonces estuvimos practicando algunas reglas para esta carrera y obviamente pues viendo que no fallara nada en la camioneta para llegar mañana a la primera práctica, a lo que vamos, poner la camioneta a punto y para estar listos ya para la competición. Bueno, y de igual manera cuéntame cómo te preparaste, qué hiciste en San Luis Potosí. Pues lo que hicimos igual fue cambio de llantas y sobre todo practicamos mucho las reglas de durante la pista, ¿no? O sea, bandera amarilla, Lucky Dog, vuelta de líder, etcétera. Sobre todo también nos preparamos físicamente, tienes que tener mucho cardio porque dentro de la cabina estás a 65 grados y bueno, pues hay que tener condición para aguantar tanto tiempo durante una hora, ¿no? Destacar también que bueno, va a ser tu primera carrera en formato óvalo Chiapas y bueno, que vas a hacer tu debut y eres el piloto más joven dentro de esta competición. Pues me siento ansioso ya de estar en la carrera, ¿no? Porque pues no, nunca sabes qué hay, o sea, nunca sabes qué pasa y sobre todo he escuchado que hay muchos choques en esta pista. Claro, bueno, les pregunto a ambos el tema del calor, el tema de la temperatura aquí en Chiapas, cómo se prepararon para eso, físicamente, se hidrataron, también platíquenme un poco ambos. Pues como estamos dentro de la camioneta entre 65 y 70 grados, es importante pues hacer muchísimo ejercicio, trabajar obviamente en la resistencia, pero no solo trabajar en el gym, sino trabajar también en tu hidratación. Por ejemplo, todas las semanas tienes que hidratarte bien porque pues cuando te subes a la camioneta con todo el calor, pues es muy fácil que te empieces a cansar. Y
Pues yo siempre he dicho que esta pista es de los que no se cansan, porque en cuanto te empiezas a cansar, te desconcentras y empiezas a pensar, no, ya quiero que acabe, ya estoy muy cansado, y en vez de estar pensando, ¿sabes qué? Pues puedo, creo que, corregir esta curva y voy a alcanzar al de adelante. Sí, algunos pequeños estrategias, sí, ¿no? De exacto. Ambos. Igual manera, platícame eso. También opino que debes reforzar mucho como mentalmente, debes de prepararte para, pues, estar, o sea, sí, prepararte para que no la riegues, ¿no? O sea, que no tengas problemas en la carrera y así, debes de practicar el trazo y todo. Ok, a un día de la carrera, ¿qué se dicen dentro del equipo? ¿Qué platican antes de ir a las pruebas del día de mañana? Pues obviamente hacemos algunas estrategias. Por ejemplo, hoy fuimos a darle una vuelta a la pista, ya la caminamos, vimos pues cuál es la situación de ahorita de la pista, de dónde está más sucio, dónde necesitamos pues tener más cuidado en la primera práctica. Fuimos a entregar nuestro equipo para ya tener todo listo, fuimos a checar nuestras camionetas. Creo que es lo que hoy hicimos, y mañana temprano pues obviamente ver la primera práctica, y en base a lo que pase en la primera práctica pues irnos ayudando con algunos detallitos de, ¿sabes qué? ¿Sabes? En la curva 3 creo que podrías entrar menos rápido o un poco más rápido. Y pues esos son esos detallitos que te hacen más rápido y pues consolidas mejor el equipo. Sí, que esos detalles al final de cuentas también pueden ser para sumar, ¿no? Para poder puntear y para liderar esta carrera, ¿no? También cuéntanos, es la primera vez que vas a estar aquí en Chiapas. ¿Cómo ves, ya reconociste el óvalo, cómo ves este óvalo? ¿Te gustó? Platícame tu experiencia también. Pues sinceramente se me hizo muy padre el óvalo, se me hizo interesante. Y más que nada siento que está muy húmedo y pues el clima está impresionantemente caliente, ¿no? Ok, uno de tus objetivos claramente será terminar en el top 10, en el top 10, y terminar también con la camioneta completa, ¿no? También cuéntanos un poco de tus objetivos a nivel equipo y a nivel personal también, además de los que ya te mencioné. Pues a nivel equipo yo creo que sería que nos apoyemos todo el tiempo, ¿no? Como siempre lo hacemos. Y más que nada, mencionar qué es lo que te falla durante la carrera o durante durante los entrenamientos, para que en la carrera no tengas fallas, ¿no? Ok, tienes 14 años de edad, eres muy joven. Platícame también, ¿a qué edad empezaste al volante y por qué te nació ese gusto del volante? Bueno, o sea, mi abuelo y mi papá corren, pues siempre han corrido coches, les ha encantado toda la vida el tema automotriz. Y desde los 5 años de edad corro en el kartismo, y pues apenas hace como 2 o 3 meses decidí subir a la categoría NASCAR, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo fotos de lo que será el coche que vas a estar. Es la camioneta número 69. De Elegancia Textil Hotelera y Alloy Wheel Repair Specialists. Ahí están las fotos de Paco Ablanedo. Y bueno, también, Regina, platícanos, también tienes corta edad. Platícanos también cómo empezó este gusto por el automovilismo. Fíjate que mi abuelo era piloto de rallies en los años 70. De hecho, fue campeón nacional y corrió también Fórmula M. Y cuando cumplí 9 años me regaló mi primer kart, y desde ahí me quedé enamoradísima. Hace 2 temporadas tuve la oportunidad de subirme a una de las camionetas de Alejandro Suárez, el papá de Dani Suárez, que está corriendo ahorita en NASCAR, pues, de Estados Unidos. Uh-huh. Y en cuanto me subí, me quedé enamoradísima y pues aquí estoy. Bueno, sin duda van a disfrutar de su estancia aquí en Chiapas, en el Óvalo. Y también el coche, bueno, después de la primera fecha, ¿cómo llegan afinándolo con la gente de su equipo? ¿Qué le hicieron al coche? ¿Qué le movieron? ¿Qué vieron de diferente para que, bueno, todo esto salga bien aquí en Chiapas? Pues obviamente algunos detallitos de la camioneta, de configuración. Yo creo que la comunicación con tu equipo es muy importante, y creo que con cada práctica que hemos hecho nos hemos ido entendiendo mejor. Ellos han entendido más mi forma de manejo y yo he entendido cómo explicarles las cosas. Entonces creo que eso va a hacer que estemos fuertes para esta carrera. Ok, ¿es tu tercer año participando aquí? Sí, esta es mi tercera temporada. Uh-huh. Y creo que va a ser la mejor, bueno, una de mis mejores carreras, y pues qué mejor que empezar con la buena racha en esta pista. Bueno, también platícanos, Paco, mañana a qué hora empiezan a practicar, a qué hora hacen el reconocimiento también del óvalo. Platícanos un poco de eso. Bueno, creo que nosotros vamos a empezar a las 10 y
y bueno, vamos a estar ahí un tiempo dándole, ¿no? O sea, checando errores, no sé, calentando la pista, sí, todo eso. Previo a este calentamiento, posteriormente, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen con el equipo? Ya para el día domingo, supongo, estar descansados, estar hidratados, estar bien alimentados también con la dieta, ¿no? Platícanos también, sí, qué hacen previo al domingo. Pues primero, bueno, después de llegar a las prácticas y poner a punto la camioneta, obviamente gastar lo que necesitamos para la carrera, las llantas. Uh-huh. Y después de la carrera, después de la calificación, que solo son 3 vueltas, lo que lo hace muy interesante, obviamente pues decimos algunos detallitos que hayamos sentido, alguna falla que hayamos detectado y no nos hayamos dado cuenta antes. Y después de la comunicación, de analizar todo lo que hicimos dentro de las prácticas y de la calificación, es importante comer algún carbohidrato para que el siguiente día tengas energía y obviamente claro, hidratarte súper bien, porque como decía Paco, la carrera es de 1 hora, entonces es una carrera súper pesada. Amigos, de hecho los esperamos a las 10 de la mañana, va a estar aquí en el Parque La Marimba un conejo bus a partir de las 9 para que los lleve y los traiga, y obviamente recuerden traer bloqueador, su gorrita, sus lentes, porque va a estar fuerte. Sí, por las altas temperaturas que se va a vivir ahí en el Óvalo Chiapas el domingo. Platíquenos también de sus ídolos en el automovilismo. Daniel Suárez, uno de tus ídolos, y platícanos también tú, alguno de tus ídolos. Empiezo contigo. Pues siempre he admirado mucho a mi abuelo, que pues fue el que me metió en todo esto. También admiro mucho a Dani Suárez, que se me hace increíble su trayectoria y me gustaría muchísimo seguir sus pasos. Creo que son pilotos pues que han hecho una trayectoria increíble, unos pilotos de admirarse, y pues vamos a darle. Ok, bueno, y platícame también sobre tus ídolos, a quién sigues desde pequeño y bueno, también a quién le copias ese estilo también, por así decirlo. Pues sinceramente admiro mucho a Sebastián Vettel, que corre en la Fórmula 1, digo, a mí me encantaría estar ahí, ¿no? Y admiro mucho su manejo más que nada y su forma de pensar y de actuar antes y después de la carrera es sumamente bueno, es amigable, me parece muy buena persona. Ok, en cuanto al número de competidores, platícanos también, ¿cuántos coches van a estar el domingo en la pista? Pues estamos esperando unas 25 camionetas. Ajá. Que pues van a ser bastantes. El año pasado estuvimos corriendo creo que 16, entonces ahorita son prácticamente, bueno, son casi 10 más, entonces creo que va a ser una de las carreras más emocionantes, porque aparte es una carrera en la que todos estamos dentro de la misma décima, o bueno, siquiera del mismo segundo, entonces la diferencia es mínima. Claro. Bueno, estamos, Paco, prácticamente a nada. Estamos ya un día de que ustedes estén participando y que se viva la fiesta del automovilismo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Invitemos a la gente para que vaya a este domingo, y a quienes todavía no tienen un acceso para entrar, bueno, nosotros tenemos aquí los boletos, vamos a mostrar a la cámara. Tenemos una dinámica en el periódico para, bueno, quien nos traiga un periódico del día, le vamos a dar pases dobles para que puedan presenciar esta segunda fecha de la NASCAR Peak México Series allá en el Óvalo Chiapas. Invítenos, por favor, invita a la gente, Paco Ablanedo, también para que vayan a verte. Pues los invito a que sí, a que apoyen a la camioneta de Elegancia Textil Hotelera y a Lloyd Wheel Repair Specialist con el número 69. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Paco Francisco-Ablanedo, y en Facebook, Paco Ablanedo Piloto. Bueno, que vayan a verte y que vayan a verte triunfar para estar dentro de los 10 mejores. Así es. Bueno, vamos igual. Sí, obviamente, que recuerden apoyar la camioneta número 10 de Regina Sirvente, Philip 66, Meretti, Luchichi y Ivonne. Les aseguro que se la van a pasar increíble. Es un ambiente súper familiar. Pueden llevar a la abuelita, al tío, al primo, a quien ustedes quieran, y se la van a pasar increíble. Bueno, pues ahí está la invitación de estos dos grandes y jóvenes pilotos que van a estar engalanando esta fiesta del automovilismo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tercer año consecutivo para Regina, primer año para Paco Ablanedo. Tenemos boletos todavía disponibles. A la gente que nos está viendo, escriban o vengan aquí a las instalaciones del Cuarto Poder, entre tercera poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, para que ganen sus accesos. Y como ya decía Regina, el día domingo va a haber un conejo bus destinado para la gente que pues no tenga cómo transportarse al Óvalo Chiapas. Va a tener una cuota mínima de recuperación del conejo bus.
y van a poder disfrutar de esta fiesta que inician a las 10 de la mañana, ¿no? Y que, bueno, se espera que también termine como a las 3 de la tarde, ¿no? Un mensaje que quieran dar ustedes ya por último para terminar esta entrevista de esta segunda fecha, este serial. Pues muchas gracias por la entrevista y obviamente, amigos, recuerden echarle galleta y seguirme en mis redes sociales como Regina Sirvent. Igual, ¿algo que quieras agregar? Pues igual, apoyen a la camioneta número 69 y, bueno, todo está en la mente, ¿no? Ahora sí que a echarle ganas. Bueno, ahí está. Nuestros mejores deseos para ustedes en la competición y ojalá que hayan buenos lugares para ese día y que pues el calor tampoco les pegue tanto, ¿no?, a la hora de competir. Claro. Muchas gracias, Toño, por la entrevista. Bueno, muchas gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cuarto Poder MX. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima edición en el noticiero de TVO Deportes Cuarto Poder. Hasta pronto. Gracias, Toño.